Buenas tardes, mi gente. Espero que estén bien. Saludos, saludos a todos. Y bueno, hoy en la tarde ya es día de gala, mi gente. Día de gala. So, nos vamos con todo con Ghostbusters. Vamos con Ghostbusters, mi gente. A finalizarlo. Vamos a finalizarlo. Vamos con todo, mi gente. Donde nos quedamos ayer. Vamos a finalizarlo en la tarde de hoy. Para mañana irnos con la sorpresa en mi semana de aniversario, que mañana le vamos a dar inicio a un gran juego que le tengo muchísimo cariño desde parte de mi infancia. Y vamos con todo, vamos con todo. Gracias a Tony, mi hermano, por tener su like. ¿Cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Muy buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va todo? Estuve haciendo unos cambios, por eso es que no había empezado. Haciendo unos cambios en la, tanto en la cámara, aquí en los sonidos. Por cierto, mira la camisa, oh, mira la camisa. Hi. También andamos de gala con la camisa de Ghostbusters, o sea, andamos de lleno. Arreglando el audífono. Estuve haciendo un par de cositas bien chévere. ¿Y qué, mi hermano, cómo te va todo? I tell him, Dr. Van, just another catastrophic exodus of the city doesn't count as a floating holiday. Vigo salió en la 2. I looked it up. Esta foto es de que salió este el malo de la 2. Eres super fanático, parece. Vieja escuela, mi hermano, vieja escuela. He wrote it in when he asked me to get his car. Get me out of here, will you? I can take a half day on Monday if they El famoso Beagle. Enough. All right. What a wretched Goodbye. Display of ineptitude. My dreams are blood-soaked dark things filled with furious vengeance. Bueno, ¿qué va a pasar? Just once. I wouldn't mind running with these other fools away from the trouble. Where's the fun in that? Any guesses on where we'll find Peck and Melissa? Al cementerio, mi gente. A ver qué va a pasar. Uy, ya preparado. Dice Campanita, hola, feliz día, disfrútelo con muchísimo amor, éxito total y rotundo. Gracias a este Campanita por tu lindo mensaje y me alegra verte por aquí. Feliz martes y un fuerte y mega abrazo. ¿Y qué? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo te mete todo el día de hoy? Thanks, Winston. Any ideas? Ah, Junior's pretty spry. Y llegas a este campanito por todo eso, ¿y qué, cómo está? Ow, that was ow there. Make your way around to the other side and open this gate for us. Empecé un poquito más tarde porque hice unos ciertos cambios aquí en el estudio. Cambié la cámara, la tengo más al nivel conmigo. Las luces, los audífonos, los headsets. Le configuré para que se escuchara con más amplificación. Más aquí en el estudio hice unos cambios aquí en los sonidos. Vamos a ver si ya está prendido. Pero... Ok, ya está todo prendido, está todo prendido. Dice Campanita, gracias a Dios, muy bien. Y a ti, ¿cómo te fue? Súper bien, gracias a Dios. Hoy nos vamos a tomar el día del negocio, ¿sabes? Yo tengo trabajo. El trabajo de granito. Más el negocio de mi esposa y mío, que es de entrega. Dijimos que hoy vamos a coger los libres o dejé a mi esposa comprar la pizza. Estar con los nets. Tiempo de caridad, para decirlo así. Después que finalice el directo, nos vamos, ¿cómo se dice? A compartir. Tiempo de caridad. Siempre hay que sacar su buen momento. Todo fríamente calculado. Algo así. No necesariamente altamente calculado, pero fue improvisado. Eso sí.
Claro, nosotros trabajamos mucho este campanito, ¿no? Todos, mi esposa y yo trabajamos mucho. Y el negocio consume mucho tiempo también. Más mi trabajo de granito es muy pesado. La alfombra, granito y mármol es un trabajo muy pesado, pero muy bonito, muy bonito. Porque yo no solamente pulo piezas, también fabrico, son. Hago muchas cosas en los años que llevo con eso. Pero me alegra saber que estás muy bien y te envío un mega y fuerte abrazo desde aquí de la Florida. Vamos a darle con todo hoy. Y ahí nos vamos con el final. Para mañana darle inicio a otro gran juegazo. Es muy especial para mí, muy especial para mí. Muy especial para mí el juego que se va a iniciar mañana. Pues vamos a disfrutarlo en grande. Organización familiar y muchísima armonía. Amén, así mismo es, así mismo. No todo en la vida es trabajo. Siempre hay que sacar su momento y... Y este mes yo celebro doble. Porque celebro la página más ahora a finales de mes. Celebro 3 años de haberme casado con mi esposa. So, para mí marzo es un mes de mucha celebración. Un mes de estar celebrando muchas cosas. Saludos, Elwin. Muy buenas tardes. Espero que estés bien, mi santo. ¿Cómo andas? Gracias por todo eso, like. ¿Cómo andas? Bienvenido, bienvenido. Me alegra verte por aquí. Ok. Está bien. Ponle la tabla, mami. Ok, seguimos. Notan que la cámara se ve más clarita. Yo hace rato estoy mirando. Porque la tengo al nivel de, como se dice, a nivel de mis ojos. Y la puse un ángulo porque yo compré, como se dice, un stand. Que con, imagínense un gusanito que se puede doblar y ponerle cualquier ángulo. Y yo hace rato estaba buscando un stand estilo así. Y como yo tenía antes, la cámara se veía bien. Saludos, Silvera, muy buenas tardes, espero que estés bien, ¿cómo andas? Gracias por todo ese like. Bienvenido, bienvenido. Y qué bonito. Ok, sí, la tola esa. Lo vamos a ver ahorita. Al igual que gracias a mi mamá por compartir el en vivo. ¿Y qué? ¿Cómo andas, mi santo? So, yo siempre, si han notado, siempre busco la manera de siempre estar innovando en mi directo y siempre brindar lo mejor para ustedes. Y no sé, hace rato estoy mirando y se ve más clarito la cámara. Saludos, Edgar, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo anda, Boti? Dice Campanita, muchísimas felicidades, que continúen por toda la vida y disfrutándose con muchísimo amor. Amor, Dios con ustedes siempre, amén, amén, así mismo sea. Las cosas buenas, siempre, igualmente ustedes, siempre yo los tengo en mis oraciones. No soy devoto, o sea, yo soy católico, respeto cada religión de cada uno. Aquí todos somos hermanos. Pero siempre yo a todos ustedes, tanto a mi familia, a mis seres queridos, mi gente de llegar, y ustedes también, yo los tengo en mis oraciones, siempre yo estoy. Tengo mi oración que siempre todo lo que se proponga en la vida se le logre. No importa cuán grande sea, si sea pequeño o grande, siempre logre lo, mi gente, porque aunque uno crea que sea algo pequeño, pero es grande en la vida, porque todo lo que uno se proponga es grande. No, para decirlo en inglés, no matter what you can do, just do it. O sea, no importa lo que tú hagas, tú hazlo. Porque aunque tú creas, ah, no, eso es pequeño, en la realidad no, nada en la vida es pequeño, todo es grande. Ok. Estoy leyendo, dice Edgar, hola, gordo, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, mi hermano, ¿y tú cómo andas, mi santo? Alegra verte por aquí. Gracias por tu triple. Tu triple jación. Tu triple like. Tu triple compartida. Gracias, campanita, por tu doble GG. Uy, ahora sí.
Con amor, lo demás viene por añadidura. Exactamente, exactamente. Hoy yo puedo estar aquí, mañana puedo estar, como se dice, puedo estar arriba, mañana puedo estar en lo, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decir? Hoy puedo estar en lo alto, mañana puedo estar en el piso, pero me voy a levantar, ¿sabes? Es como todo. Usa ese ejemplo porque, ¿sabes? Uno nunca sabe qué es lo que sucede mañana. O sea, tuviste este campanita y vamos a trabajar y de momento no, mira, trabajamos mañana, no te preocupes. Le dije a mi padre, no te preocupes, trabajo mañana y nada, compra pizza ahí para compartir con los nenes y eso. Nosotros trabajamos mucho, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho y a veces mismo, aunque uno está cansado, uno sigue chambeando, como uno dice, uno sigue trabajando, pero el tiempo es trabajo. Es bueno porque pues genera dinero, puedo tener recursos, ¿sabes? Cosas que necesito comprar, claro. Pero Boss, you all right? How's that gate coming? hay muchas cosas más importantes que eso. Sobre todo el tiempo de calidad con la familia. Que vamos a suponer yo que tengo hijos pequeños. La mañana me dice, oye papi, ¿tú te recuerdas que esto? ¿Tú hiciste esto? Mira, cuando fuimos a este sitio. Esas cositas así valen más que lo material. Porque mañana ellos me van a hablar, ¿sabes? Yo voy pa mayor, yo estoy en mis 30 años ahora, el mes que viene cumplo mis 30 años, vamos a suponer. Ellos están bien pequeños, vamos a suponer, yo cuando tenga, si Dios me lo permite, 50 años, ellos me hablen de las cosas que vivieron, que vivimos juntos todos. Esas son cosas bonitas que crear memorias, para decirlo así. Ok, vamos como abrimos la puerta. Y esta vez. Leyendo. Lo más importante es lograr todos los retos en la vida. Amén, así mismo, ¿eh? Todo lo que uno se proponga, no importa cuán grande sea, siempre hay que lograrlo. Salva, Dios te bendiga. Yo voy para los 75. Y salva in the house. Bendición, ¿y qué? ¿Qué inventa? Aquí jugando al Ghostbuster. Dicen los cazafantasmas ahora. Ahora sí. A ver bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok. No, no hace nada. Y llegas a este campanita porque soy allí. Gate control. No sé si es esto de casualidad, no sé. Así me comió esta parte. No, a ver, a ver. Ok. Poco. Dice campaña, muchísimas felicidades, Cadio. Él es el tío mío. Él está bromeando, él no tiene esa edad. Él es el tío mío. Dímelo, gordo, dímelo, Dani, que inventa mi santo. Uy, Dani in the house. Uy. Aquí que me cerraron ahora mismo y no sé cómo salir. Se nota que estamos en el final. Dice que abra las puertas, ¿ves? Dice aquí, usa el amarre mucolítico en el control de la puerta del cementerio para abrir. Creo que el gate control, este.
Saludos, Edwin, mi hermano. ¿Cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo anda? Gracias por todo ese like. Al igual, Edgar, gracias por tu Notify. Y por tus 391 días, mi hermano, te ganaste un Ultra por eso. ¡Ultra Combo! Me comió esta parte, mi gente, ahora sí. Es que hay que hacer. Es rapidito. Ahí viene una tontería. Vamos a chequear aquí en internet. A que te apuesto que una super tontería, van a ver. Siempre suele suceder. Ando jugando un poco de Call of Duty Mobile. Oh, ¿no, Call of Duty Mobile o Call of Duty? ¿Cuál de los dos? Ya estamos en lo último, mi gente. Estamos a ley de una hora o menos. Llega aquí rapidito, mi gente. ¿Y qué, mi gente? ¿Cómo le fue el día de hoy? Ok, ya estuve aquí. Ay, mi gente, lo mismo que yo pensé. Van a ver. Lo mismo que yo pensé. ¿Te recuerdan que podemos agarrar? Ya. Te lo dije que iba a ser una tontería. Lo mismo que yo pensé. Ese cuadrito ahí me dio esa curiosidad. Recuerden que con el... con el láser. El rayo láser principal. Puede hacer varias cosas. Nobody should wander around alone in this place. Lo pensé, pero no se me ocurrió. Dice Edgar, bien, toda la mañana dormido. Ah, eso está bueno, mi hermano. Y más que tú trabajas mucho, bro. Tú trabajas mucho de noche. Uy, con actitud y todo. ¿Vieron? ¿Vieron? Oh, me voy a quedar por ahí. They aren't very happy about us being. Y hey, seguimos. Y dice yo. ¿A cuánto está allá arriba este? Allá arriba, ¿cuánto está la temperatura? Too, didn't you? They think they're sneaky. Let's spread out and flank them. Ahora es que se va a poner mal la persecución. Como a 36, todavía está frío. Cantre. No, acá ahora mismo está 79. Yo no sé, honestamente, acá en la Florida sí hizo frío, pero no fue como el año pasado, que para esta altura todavía hacía frío acá. Como que este año, no sé, el frío no fue la gran cosa. Acá el frío, honestamente, no fue la gran cosa. Sí, se metió su frito, bueno, más o menos así como sus 30. Acá un día estuvo a 24. Ya después subió a 30, 40 y así se mantenía, pero no fue un frío como el año pasado. El año pasado sí se metió un frito, bueno. Uy, con sus rayos láser. Ahora sí, vamos a capturarlo. Ahora sí.
Ah, me hiciste quedar mal, no te preocupes. Así. Ah, no, Buster. Ah, no quiere, quiere entrar, no te preocupes. It's not alone. Don't stop. Ah, sí. Toasty. Above you. Estoy leyendo. Están ahí ese juego. Sí, este es el Lego Buster de los cazafantasmas. Esto es recopilación de la primera y segunda película. Primero salió para la Wii. Wii, Xbox 360 y PlayStation 3. Pero esta es la remasterización que salió para el 2019, que se ve para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Yo lo estoy jugando en la Nintendo Switch. Saludos, Walter, muy buenas tardes, espero que estés bien, ¿cómo andas? Saludos, saludos. Gracias por tener su like. Estoy leyendo. Gracias, campanita, por tus 21 días, apreciado, apreciado. ¡Ultra Combo! Dice, tío, y eso que aquí en Boston este año no ha estado tan frío, por eso mismo. Está tan raro, de verdad, porque para este tiempo, para allá arriba hace mucho frío. Y acá, obviamente, no como allá arriba, claro, pero para este tiempo se hace su frito. Aquí ahora mismo, mira, ahora mismo está 79. Es como me salgan los de Resident Evil que digan, morir es vivir, morir es vivir. Oye, mi gente, y hablando de Resident Evil, ¿qué esperan del nuevo Resident? De Resident Evil 4 Remake. ¿Qué tal? ¿Qué esperan? ¿Están esperándolo con ansia? ¿No? ¿O le da igual? Algo así, no sé. No sé, yo quisiera ver a esos monjes, de verdad. Yo quiero ver a los monjes. Yo no soy muy fanático a Resident porque no he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero me recuerdo un par de cosas, especialmente esos dichosos monjes. Me gustaría verlos, a ver qué tal. A ver qué tal, cómo lo... A ver qué tal, cómo los van a trabajar. Dice Tony, cada vez más complicado. ¿Cómo así, Tony? Dice, hoy no trabajo. Ah, por lo menos, mi hermano. Dice campanita. Esa campanita por tus 60 segundos de clip. ¿Cómo se llama el juego? Old School. Se llama Ghostbuster. Esto es de la película de Ghostbuster. Así le puedes ver el brazo. Bueno. Porque él tiene el logo de Ghostbuster en el brazo. Gracias, campanita. Yo de juego no sé. Ese juego ya es un clásico. Resident Evil ya es un clásico. Pero van a sacar ahora, creo que el... Creo que el 24 o... Sé que sale para finales de este mes. El Resident Evil 4 Remake. Vamos a ver qué tal. Estoy pensando a ver si me animo a comprarlo. Como yo nunca he tenido la oportunidad de jugar un Resident. Y tengo la oportunidad, lo que pasa es que no... Como no ha surgido esa motivación. Pero he visto ahora el Resident Evil 4 Remake. Y como que lo estoy pensando. Este está casi, este está casi. Ok, ya es mío. Ahora voy a tirar la cajita para capturarlo. Vamos a una compra, a ver qué podemos comprar. En plena batalla yo comprando. Ah, déjame salvarlo. I know. Yo sé que está hombre caído, yo lo sé. Whites on the rise, kid.
Ah, María, yo también. Dice, yo empecé a verlo jugar del 2020 para acá. Ok. ¿Tú has visto los remakes? Porque ya esos Resident que estoy hablando ya son bien viejitos, de los 90. Al tiempo de la PlayStation 1. Pa' acá, gordito, vente pa' acá. Ahí tira la cajita, vente. O tú no te vas a escapar, ¿eh, o no? You going. Acá. Ah. Saludos, Eva, muy buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. Gracias por estar en su live, bienvenida. Este está casi. Ok, ya se fue uno, muy bien. ¿Dónde está el gordito? Ven acá. Ok, está allá. Saludos, suerte en tu directo 3. Muchísimas gracias, Eva, por tu gracias 30 estrellas. Te ganaste un ultra por eso. Y pues te ganaste una bella melodía. Vamos a ver cuál te voy a poner. Vamos a ponerte la de Rainbow. Muchísimas gracias, Eva, por tus 30 estrellas, te apreciado. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te metes hasta la vida? Dice Campanita, Pedro, estuve jugando uno, pero no se me graban los nombres. ¿Verdad? Es, creo que él jugó uno. Sé que él jugó Resident, pero no me recuerdo cuál, yo tampoco. No, la está pasando muy bien allá en México. Creo que retorna estos días, creo que hoy o mañana, algo así, ¿eh? Algo así que retorna, no me acuerdo, Pacho, pero la está pasando muy bien. Eso me gustaría yo hacer cuando sacar el pasaporte y darme un viaje así. Ando en el trabajo, pero siempre que puedo paso a dejarte la reacción al menos, jeje. Gracias, Eva. Muchísimas gracias por tus 30 estrellotas en un total de 60. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿verdad que sí? Ahora pues te ganaste otra melodía. Muchísimas gracias, Eva, y espero que te vaya muy bien el trabajo. Te envío un fuerte y mega abrazo desde aquí, desde la Florida hacia Colombia. Y si deseas, Eva, poner tu página en confianza. Mi gente, Eva también es streamer, tremenda streamer. Mi respeto para ella, juega muy bien el Hollow Knight. Ella es una máster en Hollow Knight, de verdad que sí. O si gusta, Eva, poner tu página en confianza. Luego conmigo no hay problema con eso. Usted sí que es una máster en Hollow Knight. Mi respeto, de verdad que sí. Ok, so esto es una llave. Dice Campanita, creo que hoy anoche transmitió de la casa de uno de los muchachos. Sí, eso vi. No, pues se ve bien contento, de verdad que sí, eso es bueno. Algo así tengo en mente, de verdad, tirarme un viajecito así. Mi comunidad grande es de México. Como es grande de México, me gustaría ver mucha gente de México que me siguen desde mis principios. Por ejemplo, Chan,
Dan Hugo, que es uno de mis moderadores. Tío Blue, que también es streamer, uno de mis moderadores. Tengo mucha gente, ¿verdad? Tengo mucha gente. Pero a nivel mundial, mira, como mi colega aquí, Eva. Eva es de Colombia. Por cierto, mi gente, síganla. Ahí puso su página, EmmaRG. Mi gente, síganla. Vaya de parte mía. Ella es tremenda persona. Ella es un amor, de verdad. Tremenda persona. Pasen a apoyarla. Trae muy buen contenido, ¿verdad? Tremenda persona. Juega mucho, como mencioné, Hollow Knight. Y otro juego que yo la conocí. Aclárame bien el nombre, Eva. Subnautica es que se llama el juego ese que tú estabas jugando, algo de un buzo, algo así, de una nave. Así fue que yo te conocí. Facebook me sugirió tu stream de esa noche, porque me acuerdo que fue por una noche. Y te conocí por ese juego. Creo que se llama así, Subnautica. Vi que como era tu forma y dije, conta de tremenda muchacha, vamos a seguirla. Te acuerdo que te hice un host que todos los muchachos fueron a apoyarte. Ya eso hace como un año más o menos. Saludos, Chan y Daniel, muy buenas noches. Muy buenas tardes, espero que estén bien, ¿cómo andan? Saludos a ambos. Gracias por su like y por su compartir. ¿Qué? ¿Cómo están? Dice. Dame. Sale más ninguno. Estoy leyendo. Se le ve mucha luz de felicidad y relajación así mismo, campanita. Y Subnautica. Así fue que yo te conocí. Y con las alertas de Betty la Fea. Nunca había visto a alguien así, ¿verdad? Eres la única que he visto así con la alerta de Betty la Fea. Están muy chidas, están bastante bacanas. Gracias, Daniel, mi hermano, por tu notify. ¿Qué? ¿Cómo anda? ¡Hala! Ya son noche. La costumbre, brother. Yo, mira, llevo tiempo tratando de acostumbrarme a jugar por las tardes, decir buenas tardes. Recuerda, mucho tiempo que estuve streameando por las noches que ya yo no me acostumbro. Ya yo no me acostumbro a decir buenas tardes. Ok, a ver si me lo puedo llevar. Same team. No, una puerta. Se leen. Ah, caray, pues buenas noches. Buenas tardes. ¿Y qué, Chan, cómo está? Es la costumbre, de verdad, la costumbre. Ok. ¿A qué pasa? Ahora es que. Todo bien, bro. ¿Y tú qué tal? Estoy bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Y tú cómo andas? Para ya saber que estás bien, brother. Aquí jugando al Ghostbuster. Ya en el final. Saludos, Mati, muy buenas tardes, espero que estés bien, ¿cómo andas? Saludos. Ahora sí, mi gente. Dice Chan, aquí en la oficina, ¿y tú cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal te va en el trabajo? Gracias, Daniel, mi hermano, por tus 563 días, mi hermano. Te ganaste por eso un ultra. ¡Ultra Combo! ¿Y qué? ¿Por dónde fue que me conociste, Dani?
Si no me equivoco, fue por Rock and Roll, mi hermano gemelo Rock and Roll. Fue lo que... Yo conocí a Rock and Roll por a través de Hoche, de una de mis seguidoras. ¿Sabes primero dónde es? Primero que nada, como que estoy bailando con eso. Ok, ahí mismo. Ah, me fui por el otro lado. Está bien. Dame no bajarlo, sería el colmo que se trepa allá en puente y ahí sí se forman las de Cristo que no pueda pasarla. No, sería el colmo. Eso no es amigable, dice. Saludos, Yare, muy buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. Wait a minute. Te dedicará un poco más de tiempo. Oh, ¿cómo así? I get it now. A Wound Sword. This has been bugging me. When the necromantic shockwave summoned Gozer back, así es, él nos recomendó tu página y para aquí estoy. Tremendo ser humano, ¿verdad? Que sí, tremenda persona. I mean, the Marshmallow Man is scary, sure, but there has to be a better way to destroy the world. Dice Chan, todo tranquilo, mi jefa no me ha visto. Espero que no te vea. Espero que no te vea, pues ya estamos en el final. Pero ten mucho cuidadito. A todas las personas que están aquí, muy buenas tardes. Espero que estén bien cada uno de ustedes. Me alegra verlo aquí a las 10 personas que están aquí presentes. Muchísimas gracias por decir presente en la tarde de hoy. Look, up there. It's getting worse. Ok, dice que hay que cortar los otros cazafantasmas, los otros Ghostbuster. Co-worker, Ghostbuster. Yeah, there he said, good luck with Marshmallow Man. I beat Mr. Marshmallow, Stay Puff, very early in the gameplay. When I think so Sunday I beat it, Mr. Marshmallow. Déjame ver dónde tengo que ir. This is your first time here, right? Jared. Dice presente, recuerde tiempos de escuela. ¿Cómo así, campanita? ¿Qué te hizo recordar los tiempos de escuela? Dice Daniel, yo estaba buscando una peli que me salió en TikTok desde hace como una hora o dos horas y hasta que lo encontré en YouTube y la descargué para más tarde. ¿Cuál película, mi hermano? That's true, Ray. How's it going so far? Do you smell any burning or experience any painful tingling? You'll be the first one to know. Or the second. Airstrike, take those flyers out. ¿Qué pasa, amigo? ¿Y qué, Mati, cómo está? ¿Cómo anda? Here we go. They're coming out of the ground. Ahorita que dijiste por reportarse presente. Oh, lo de la escuela cuando los maestros. Fulano tal presente. No me acuerdo de eso. Could be trouble.
There we go. Saludos, Josué, mi hermano. ¿Cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Mati, Gisei, a bon appetit. Pizza tonight. Ooh. Enjoy, enjoy. Bon appetit with pizza time. Where are you from? Or French? A bon appetit. Need some help here. Tú estás loco, ¿dónde tú estás? Vamos aquí. GG, ¿y cuándo sale Luigi? Luigi, bueno, Luigi va a estar después del gameplay que voy a comenzar mañana. Pero puede ser Luigi's Mansion 1 va a estar marzo 20 al 26. Después que finalice el juego sorpresa que tengo para... que lo voy a comenzar mañana. Pero Luigi Macho viene pronto. ¿Y qué, mi hermano? ¿Cómo anda? Dice Daniel, se llama Mira 2022, una película rusa, pero no está aún en español. La trama va de que caen como meteoritos a la Tierra y se ve como va ocurriendo el desastre mientras la cámara sigue a la prota, al protagonista. Pero con unos excelentes efectos visuales y con ángulos de cámara. Ah, perfecto. I'm great, I'm from Portland. Hey, hi, I'm in Portland. So you are in Portland, I'm in Clearwater, Florida, the United States. So I'm glad to see you, my friend Matty. Dice Campanita, a disfrutar los sagrados alimentos con muchísimo amor, provechito. Buen provecho, Campanita. Yo después del stream voy a estar comiendo. Partir con la familia, comer largo y pasarla bien. Ok, vamos para donde tenemos que ir. Ok, vamos a escanear. ¡Ay, rayo, yeah! Vi a otro, espérate. ¡Ah! ¡Coge, nene! Lo que se puso fue aquí. Mira allá. Ayudo y
Ya hago la compra. Come on, let's go. Leyendo, saludos Sebastián, ¿cómo anda mi santo? Saludos, saludos, muy buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Qué podemos comprar? ¿Qué digo? Creo que ya tenemos todo, mi gente, mira. Ya, tenemos todos los equipos, perfecto. Dice, es en línea, ¿cuál este Daniel? Dice, Chan, con esa música uno sabe que esto va a estar bueno. Así fue la de persecución. A bombo ya voy a. What do you mean with that word, Mati? A bombo ya voy a. What do you mean? That word, they sound like French. What is the first language in Poland, Mati? Ese juego es en línea. Creo que iba a ser en línea para sus tiempos. No sé si ahora, ¿ves? Bueno, este jueguito ya es un poquito... Bueno, no antiguo, porque fue en el 2019 la remasterización, pero... Tuvimos algo. Te vamos a seguir, mi gente. No hay nada. Busca la manera como llegar hasta allá. You nailed it. Ahí. I know. Esto se va a poner feo aquí. Yo mejor voy a eliminar a los aéreos. Bueno, los que vengan. Esto se va a poner feo aquí. Perfecto, eliminamos a uno. Creo que está rescatándolo de verdad. Oh, dale, despierta mami, corre, avanza. Ok, ya se fue. Estoy leyendo. Vamos, oh, ¿cómo está la playa? Right now, the weather here in Florida is good.
for the beach and the spring. A spring or lagoon. It's very well right now. They start the summer in April or May in here in Florida, so it's very soon the summer. But the weather right now here is fresh and good. Man down, man down. I know it's man down. Get behind something. Saludos, Hassan. Muy buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos, saludos. ¿Cómo andas? Stand clear, stand clear. Really? Again? Ah, no, you're kidding me, bro. I'm hit! I'm hit! Oh, man! Ya lo tenía ya listo. All yours! We got pow! We got a piece of that one! Help! De nuevo. We stirred up a hornet's nest, kid. Now bring it in. Now back first. There we go. Eyes high. Gotta move. You own that creep. Wham! Does it again. Bring it out. Hola acá, chico. It's on your left. Este tipo es bien payaso, bro. Ahí está. Here we go. Ya. ¿Quién más? Está poniendo interesante, mi gente, como que ya estamos en final. Well, hello there. Great. You guys all right? Man, there ain't nothing dead in this week. Thanks for joining the party. La guaguita, ahí está. Everything they have at us to stop us from getting to that mausoleum. That's as far as I can go. You guys got a clear path for me. Ray, readings here are extremely unstable. Energy from the mandala and the escaped ghost is building up to a flashpoint. We don't have much time. Abril es. Oh, bueno. Arce. Yeah, that's good. Thanks. Ya los esqueletos, las calaveras. Well, I guess we're going in there. We don't have a lot of choice. Ahí seguimos. Pushing up through here really did a number on this place. Walter Pack is going to have a lot to answer to from the City Parks Department. If we can prevent the apocalypse, that is. ¿Qué podemos encontrar? No, no, vamos a encontrar nada. Vamos a encontrar fantasma lo que vamos a encontrar. Eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a seguir saliendo. Run for it!
ahora los zombies, los zombies. I think you're gonna be all right. Ah, easy there, Bulldog. Give the rest of us a chance. Clear out those roots. Ella se fue, muy bien. Aquí tiene que haber algo, mira, aquí está. Eso era. Después del otro lado, mi gente. Le seguimos. La música ya significa que hay algo. A ver qué va a pasar. GG, gracias, campanita, ¿es GG? Ahora es moquial. Line time. Yo, new guy. We've tried everything. This metal is psychonically charged, rendering it effectively indestructible. Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Hey, you two check out that side. I think I'm picking up something odd. What's your take on there? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. Blah, 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 guy. Yeah, rayo, ¿qué es? A gárgola me atacaron. Too well protected. Our energy streams aren't going to hurt you. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the echo. Yeah, no, no son gárgolas, son cupidos. More precisely, Cupido poseído. Is capable of attaining speeds of 198 meters per second before they hit their targets, which is us. Son cupidos, mi gente. Particles throwers aren't doing anything to them. Tether them and smash them into something. Ah. Si no me salva, nos van a reventar. Really, again. Me da un cantazo y me revientan. Escucha cómo se ríen. Ah, no. Estos cupidos son malos de verdad. Se ven, abuelito, dale con todo, así mismo es. No, pues salieron bravos estos cupidos, de verdad. Uy.
Oh, levántame, loco, levántame, avanza. To the right. Tether them and smash them into something. Escucha cómo se ríen. Andy va a rescatar el otro. Salieron bravos esos cupidos, ¿verdad? Lo bueno es que aquí reviven, sí. Pero si los dos nos agolpean, como viste cómo pasa ahora, pues perdemos. Tenemos que volver a donde nos quedamos. Esos cupidos salieron bravos, de verdad. Bravos, bravos, de verdad. Tengo aquí rapidito, mi gente. Permítanme unos segunditos. Gente, el cupido para ser tan malo. Eran bravos los condenados. Ya tenemos que estar en lo último. Me chequeé aquí rapidito. Ya tenemos que estar ya a ley de nada. Porque si ya estamos cerca de la fuente de... Dios, rapidito. Ah, ya estamos ya. Creo que faltan 30 minutos, mi gente. Ellos no tendrán que ver algo con... Porque dice... Saludos, Alfredo. Muy buenas tardes. Espero que estén bien. ¿Cómo andan? Saludos, saludos. No sé que ellos tienen que ver algo con esto. Usar la mucosidad como... Pues yo necesito abrir esa puerta. Utilizarlo a ellos como... Como ancla. Porque si yo necesito abrir esto... Déjame ver. No sé, me vino solamente esa curiosidad. Porque si ven, yo le estuve disparando y no pasaba nada. Ah, María. Levántame. More precisely, they're little stone angels capable of attaining speeds of 198 feet per second before they hit their targets, which is us. No sé, me vino a la mente eso. Tres cupidos, tres. Y antes nos reventaba quien feo. Dale, hombre, dale. No, no es lo que estoy pensando. Porque son tres cupidos, tres caras. No sé, me vino eso a la mente, como que son tres cupidos, tres caras. Como que me estuvo curioso. Y yo tengo que romper el portón. La entrada. Vamos a intentarla a ver. No sé, me viene la curiosidad así. Con tres cupidos exactamente ahí mismo. Vamos a ver. Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. Twelve o'clock high. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go skate. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the morimos de volada.
Tiene que haber algo con esos cupidos. No, no hay más de otra. Yo voy a intentar eso del portón. Intentar. Porque yo necesito romper ese portón. ¿No será que ellos cuando muevan, rompan, vaya quitando la cerradura verde de las caras y se vaya desapareciendo? No sé. Tiene que haber algo con esos cupidos. Sí o sí tiene que haber algo. Porque si bien yo le disparé un buen rato y no le pasó nada. Yo, new guy. We've tried everything. This metal is psionically charged, rendering it effectively indestructible. Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. 12 o'clock high. Ah, yo así diante, no puede ser que pues me fue, entonces ya me reventaron. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go kick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Rick. More precisely, they're little stone angels capable of attaining speeds of 198 feet per second before they hit their targets, which is us. I'm a cosmic angel. Man, I'm going back to the sun. Particle throwers aren't doing anything to them. Ah, dale. It's on to something. Dale, hombre, despiértame. Dame ayudarlo aunque sea. Oh, mira, yo creo que eso, mi gente, mira, se desapareció uno. Esto lo voy a intentar. Yo creo que esa es la manera, mi gente. Porque vieron que desapareció una de las caras verdes y se puso sin la luz brillante verde. Y yo lo que disparé a esa cara fue la mucosidad. La mucosidad verde hacia el cupido. Ya, te va a ser tremenda misión pasar esta parte. Se nota que estamos en lo último. So, yo creo que esa es la manera, mi gente. Ahí es lo que dice, la curiosidad mató al gato. Esa curiosidad me dio esa idea. We've tried everything. This metal is psionically charged, rendering it. Bueno, vamos, ¿cómo le podemos hacer? Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. 12 o'clock high. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go kick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Rick. More precisely, they're little stone angels capable of attaining speeds of 198 feet per second. But go ahead, los charlatanes. Which is us. Kamikaze angels. Man, I'm going back to Sunday. The particle throwers aren't doing anything to them. Tether them and smash them into something. Ok, ahí, dale. Quick, scan it for the database. That's good, keep working. Oh. Looks like a good place for slime tethering. Ah. Se ve brava la parte, de verdad. Se ve sencilla, pero se ve bien. Bastante compleja, de verdad. Creo que eso, mi gente. Pues engánchalo. How about some slime tethering? ¿Dónde está? ¿Dónde está el loco? ¿Dónde está?
o que reventamos uno. Dame ayudarlo, porque así él me puede ayudar. Avanza, me corre, avanza. Está brava la parte, ¿verdad? Ah, yo lo levanté y ya. Levántame, corre, avanza. A ver, lo eliminan. El payaso. Está demasiado bravo esta parte, de verdad. Lo tengo que conectar los cupidos en esa, en ese portón, en esa entrada. No será exactamente en lo mismo verde. Vamos a intentar tirarle directamente, exactamente en lo verde. Gracias a Edu y mi mamá, pues estoy allí. Y que mi hermano, ¿cómo te va todo? Voy para exactamente lo mismo verde aquí. Bien complicado, ¿no? ¿Verdad que sí? Y después te está atacando la arañita esa, de cementerio. Más los cupidos, que son varios que te están atacando, se complica. Y se ve sencillo, bueno, se ve complicado. Yo creo que voy a disparar exactamente en el mismo, en lo verde. A few concussive hits and the hinges might just break loose. Y gracias, campanita, soy G. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go kick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Echo. I wholeheartedly agree with Rick. Bonito cupido esto, de verdad. Capable of attaining speeds of 198 feet per second before they hit their targets, which is awesome. Kamikaze aiming. Man, I'm going back to Sunday school. The particle throwers aren't doing anything to them. Tether them and smash them into something. Okay. Levántame, corre, avanza. Me quedé mirando. Follow my lead. Hook up together. Okay. O no será un orden específico. Primero los de la esquina y después el del medio. Oh, María. Ya, antes lo reventaron, o sea, nada más. No serán los primeros los dos de la esquina y después, porque si vieron, yo empecé con el de la derecha. Y no hizo nada. No sea primero izquierda, derecha y el del medio.
que tenga un orden conciso, un orden cronológico, cómo atacar. Vamos a intentarlo así, primero izquierda, derecha y el medio. A ver. Yo, new guy. Está brava la parte. We've tried everything. This metal is psionically charged, rendering it effectively indestructible. Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. So vamos a empezar la ciudad, a ver qué tal. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go kick them. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Echo. I wholeheartedly agree with Rick. More precisely, their little stone is capable of attaining 198 feet per second before they hit their targets, which is us. Kamikaze aim. Man, ay, se queda sanganeando ahí. Puede ser que lo eliminan. Tether them and smash them into something. Dale, niño, avanza. Above you. Looks like a good place for slime tethering. Follow my lead. Hook them together. Ah, really? Está complicada, de verdad. La partecita se ve bien sencilla, pero está bien complicada. How about some slime tethering? Todavía nada, en serio. Dale, hombre. Oye, rompió uno. Hook them together. Ah. Dale, hombre, levántame. Dispara. Tether them and smash them into something. Ah, levántame, hombre. Ahí está, perfecto, muy bien, gracias. Levántame, corre, avanza. Está poniendo esto feo. Vi cuando reventó, ese es el orden. Izquierda, derecha y medio. Ese es el orden, vi cuando reventó. So ya vi cuando, antes que me eliminaran, ya vi cómo era el orden. So, izquierda, derecha y medio. Ya, pero qué partecita, mi gente, de verdad. Tiene que haber una manera más fácil. El mismo instante que ya yo estaba perdiendo. Yo, new
Vi cuando reventó el lado derecho, soy así, izquierda, derecha y medio. Ya, de qué parte. Tan sencillo que es solamente abrir la entrada y ya. See what's here. We've tried everything. This metal is psionically charged, rendering it effectively indestructible. Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. Bueno, vamos a ver qué tal. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go kick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Rick. Ah, no puede ser, bro. Que ya estén ya rápido y ya hiriendo. Saludos, Diego Javier, mi hermano. ¿Cómo anda, mi Sam? Saludos, saludos. Buenas tardes, espero que estés bien. ¿Cómo anda? Partecita, mi madre. Cheque aquí en internet a ver cómo el gameplay que estoy mirando de para dejarme llevar por el tiempo, cómo lo haya pasado. Buenas tardes, bro. Buenas tardes, mi hermano. ¿Y qué? ¿Cómo anda? Saludos, saludos. ¿Y qué? ¿Cómo te va todo? Se mantiene moviéndose. Dice, bien, bro, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, mi hermano. Y al igual me alegra saber que estás bien. Esa campanita, porque ustedes soy G. Veo que él le dispara el izquierdo, el del medio y derecho. O sea, él le va disparando uno a uno. Vamos a hacerlo así, a ver. Ante qué partecita, mi gente, de verdad. Salió brava esta parte. We've tried everything. This metal is psionically charged, rendering it effectively indestructible. Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. 12 o'clock high. Too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go kick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Rick. More precisely, they're little stone angels capable of attaining speeds of 198 feet per second before they hit their targets, which is us. I'm a cosmic angel. Man, I'm going back to Sunday school. The particle throwers aren't doing anything to them. Really, bro? Them into something. Puede ser, gracias al payaso este, compañero mío, perdí. O sea, que la parte está complicada, no me sirve de nada tener compañero así. No me sirve. Lo que me da es para estar ayudándolo. Ay, mi madre. Ya yo que iba a hacer otra jugada diferente, dispararle a uno, ¿sabes? Primero a la izquierda, de medio, derecha.
Así sucesivamente, y viene el payaso compañero mío a hacer la payasada. We've tried everything. This metal is psychonically charged. Si podemos salir de esta parte, estoy ansioso por salir. Well, in such an extreme situation, I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. 12 o'clock high. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go pick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Rick. More precisely, they're little stone enemies capable of attaining speed of 198 feet per second before they hit their targets, which is us. Kamikaze aimed. Man, I'm going back to Sunday school. Particle throwers aren't doing anything to them. Tether them and smash them into something. Levántame rápido. We don't have that one in the database. The kid's on the sun. Levántame, corre, avanza. Ok, se destruyó una. Espérate, que yo no me fijé que este loco está en el piso. Oh, dale, avanza, levántame, 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 corre, corre. ¿Dónde tú estás? Dale, levántame, corre, avanza. Arte para ser tan difícil. Hay que gozarlo para darle al mismo todo junto. No, ¿verdad que sí? Qué partecita, mi madre. Vamos, gordito, a darle sus nalgadas fantasmal. Chacho. Mi madre, qué partecita, mi madre. Y después el compañero mío que no me ayuda para nada, no me ayuda. Estoy solo, literal. Es como que una carga para mí. Porque se pega a esa esquina derecha y ahí es donde lo pillan. Lo que tengo que hacer es dispararle a esas caras rápido con los cupidos. Y estar yo en espacio abierto. Es la única manera. Pues si él me ayudara, hecho sería una gran ayuda, pero él no me ayuda. Me desayuda bien brutal. Peter, go kick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Ecto. I wholeheartedly agree with Rick. Se va para la esquina. ¿Para qué se va para la esquina para allá? Lo que tiene que estar, ve, mira. Ahí lo acribillaron. Ya por culpa de él me pueden acribillar, ¿ves? No sé para qué él se mete para allá, no sé para qué. Loco, hay más espacio para batallar. Vi que rompió. Dale ayuda, mi hijo. Avanza. María, lo reventaron a él. Oh.
Ahí es donde nos vas a reventar si no avanzas. Qué partecita. O tratar de eliminar a los que están atrás de mí, ya que los de al frente son más visibles, son más llevaderos. A los que están en la parte posterior, usarlos para que no hagan tantos cupios, porque si notaron, salen muchos de momento. Hey, over here, little help. Yo, little help. We tried everything. This metal is psionically charged, rendering it effectively indestructible. Well, it's such an extreme situation. I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a dent in it. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. 12 o'clock eyes. They're too well protected. Our energy streams aren't going to hurt them. Peter, go pick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Echo. I wholeheartedly agree with Rick. More precisely, they're little stone engines capable of attaining speeds of 190 meters per second before they hit their targets, which is us. Kamikaze aim? Man, I'm going back to Sunday school. Se jugó peor. Venga, venga, que se puede. Así mismo es, chacho, pero la parte está brava, brava. Y después loco este compañero, ¿verdad? Que se mete para ir para la esquina derecha, no me ayuda para nada. No me ayuda, en vez de estar haciendo lo mismo que yo, no sé. Lo programaron para estorbar. Partecita, mi madre. Gracias, campanita, por todo ese GG. Yo, new guy. We've tried everything. This metal is psionically charged, rendering it effectively indestructible. Well, it's such an extreme situation. I suppose it's possible to cause it harm, but I don't think anything we have is going to make a damage. Then what's our plan? Ray, you two check out that side. I think I'm picking up something odd here. What's your take on this? An indestructible gate attached to a damaged frame. A few concussive hits and the hinges might just break loose. 12 o'clock high. They're too well protected. Our energy streams aren't really? Peter, go kick one. The only hope we have is to stay alive and keep them away from the Echo. I wholeheartedly agree with Rick. Dispara la cuestión, brother. Yo no sé, se queda como un delay en disparar la, el hilo. Ahora sí. Este tipo es un estorbo, ¿verdad? Get a scan on that for slime tethering. The kid's on to something. Espérate. Dale, levántame, que falta uno. Dame ver. Tírale, tírale, tírale. Al fin, al fin. Thanks for joining the party. I think we're getting close.
Al fin, mi gente, de verdad. Hey, guys. A little help. Mi madre, qué partecita. Hey, Rick, we got a chain or wind. Al fin. I didn't plan for a fun-filled day of off-roading with Ecto-1, so no. The tether might prove useful. Y gracias, Tony, de verdad. Ay, mi madre, qué partecita, ¿verdad? Salió brava ese portón. Y llegase a este champ, el tercero GG. Me recuerda el general de Gueso, algo así. Algo así. Mi madre, ¿verdad? Qué partecita. ¿No será con el carro? Hey. Okay, good. Give me a few more, just to be sure. Anda. This way, gentlemen. Thank you. Asegure esta vez romper las puertas. I'm not sure going underground now is a good idea. Come on, Spengs, getting there is the fun part. Careful. Vamos para la parte divertida. Esos detalles, mi gente, miren eso. Ah, brutal. Check that out. That's our next stop. Ever feel like you're being watched? Sería lo mismo. Get ready. Same drill as before. Hook me up again. I'll take care of it. Exactamente. Right, the tethers. At least the tethers held. My fault. Miscalculated. Winston! Oh, man. Yeah. It's stuck. For real. Ecto One. She's tough, but she took that pretty hard. Can you get her rolling again? Nah. Crickets. She's down for the count, guys. I hate leaving her here like this. I know it, Ray. This is definitely turning into a bad neighborhood, but we've got to keep moving. Guess we're walking from here. Some of us have been walking. Keep your eyes peeled. I think we've got guests. Huele que esos grandes se van a mover. Ah, no. Yo pensaba que los grandes se iban a mover. ¿Dónde está lo otro? Se fue uno. Hey, ¿quién más? Light 'em up. Ow! That was out there. More than I expected.
You hit me! Oh my! It's on your left! Now just bring him in! Not much longer. Ow! Identify the cultists and focus on them. It's their combined willpower that's protecting the mausoleum. Ah, Maria. Levanta al otro. Look out above you. Find some cover. Está loco es. Ya está. ¿Quién más? A mí me huele que son grandes. Exactamente. Cacho, lo dije. Ah, estoy solo. Estaba solo ahí. Se puso feo. Esto se va a poner feo. Así pues, se puso feo de verdad. Se puso fea la cosa. Mi madre. Se nota que estamos en lo último ya. Y mi madre, se puso fea la cosa. Saludos, Jorge Ramón, muy buenas tardes, espero que estés bien, ¿cómo andas? Saludos, saludos, bienvenido. Se nota que estamos en lo último ya. Se está poniendo feo. Okay, here they come. Ah, bueno, mira, we're ¿dónde me dejaron? The flowing indentations are obviously keyholes. They are? Oh, sure, I see it now. Where are the keys, man? Estando al lado de él, mira que controle, mi gente. Estando al lado de él, no lo revive. Hacho, que lo dejo que se muera ahí. Por payaso. Estando al lado del otro, tengo que venir yo de lejísimo a rescatarlo. Ah, no, de verdad. Son un estorbo. Mira, me vio ahí y viró para atrás. Sirve empanado, de verdad. Hey, over here. Keep it going. Ow. Y no porque la cosa está fea, lo dejo ahí que se fastidie. Un buen paso. Saludos de Chavaría, mi hermano. ¿Cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Para estarle, espero estés bien. ¿Cómo anda? Fue uno. Ya. Look out!
Esto está feo aquí. Help me! Keep your shirt on. Somebody will show up. That was close. To the right. Okay, now. Get a scan. That's got to be the key. Está el otro. Ya. Ahora sí. Ahora sí, mi gente. Gracias, campanita, por tus 60 segundos de clip. Hey, to go. Great. Those fellas turned out to be pretty helpful. This team can play, no doubt about it. Exciting. Somehow risky. Okay, vamos a ver qué va a pasar ahora. Wait, it's Ilsa. It's Peck. Can we blast them? Just one's really hard. Nobody's gonna know. Easy, Venkman. Everything points to Peck being a pawn. I couldn't have said it better myself. It's the mayor. No, Ray, it's not. It's Evo Shen. Shandor possessed the mage. Saludos, tío Blue, hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Llegaste en el mejor momento. En el final ya estamos. Very good. And they say you're the slow one. Wait, what? Who says that? Everybody. What's the girl have to do with it? Taking her was necessary. To assume my own destructor form, I require blood. My blood. What about Gozer? I thought you built this all for him. Gozer. I did, but he failed me. Twice. How he earned the title the destroyer is beyond me. Anyway, recuerda que tú me preguntaste algo de Gozer. Aquí está hablando de ella, so le fallé, pues mira, ahí está la cara de Gozer. Este es el final ya. Ahora sí, mi gente. Elimina a Shandor. Tu escudo protector de Shandor. Ah, no empiecen ahora a estar eliminándose. Sean útiles. Aunque sea la pelea final, sean útiles. Porque ni eso, ni en la batalla final son útiles. En vez de estar batallando, estoy rescatando. Me dicen ahora el paramédico. Con lo loco paramédico. Ay, mi madre. Paramedic in the house. Ándate paseando, qué miedo. Ay, Dios mío. No sirven estos Ghostbusters, de verdad. Tengo que estar rescatándolo. Me dicen nursery. El rescatista. Ah, no puede ser usted, bro. No sirve para nada. Aquí termina todo. Dale, gordita, así mismo, ¿eh? Mira, no he peleado, lo que estoy rescatando. No me dejan ni batallar. Ah, no, olvídate que se fastidien ahí. Inútil es esto. No sirven, no sirven los Ghostbusters, ¿verdad?
Hola, enfermero. Hola, literal. Gordoloco Nursery me llaman. ¿No será que con lo verde tengo que abrir las puertas? Si se puede, no puede, sigue. No, no, vamos a pasarlo, de verdad que sí. Lo que molesta de que tengo que... Oh, sí, mira, ahora sí. Así es la manera para explotar esto. Ok, ya. Voy a aprovechar a estos que no están... Ahí se eliminó uno. Me sirven, de verdad. Ok, muy bien. Déjame revivirlo. Bueno, es que ya lo revivieron. Creo que ya se vieron. He's through. Now activate your pulse and we'll cross the streams with the blast. Vamos, si es así de verdad. Ay, wow. Qué final tan fácil, es así, ¿ves? Nah, no creo. Hey Shandor, where's your destructor form now? Leave it in your other suit. No puede ser, de verdad, si es así, de verdad, el final, no, no creo, tiene que haber otra, tiene que haber otra batalla. Was someone waking out of their nap? Oh no, that's very bad. The architect. Yo creo que hay otra batalla. Sí, porque se vio muy fácil. A pesar que esto tuve que rescatarlo. A los pacientes. Ay, mi madre. Siente que algo malo va a pasar. Vamos a ver qué pasa. Whoa, take a break. Do you ever shut up? No. Listen. I will pierce your world with girders of steel and panes of glass. Eso se parece a la parte de Gears de Gears of War 2. ¿En cuál? Uy, ahora es que destruye el destructor Charlton. Ah, ya reventaron a uno. Ellos estando ahí, mira, me decían son charlatanes, ellos estando al lado de él. Ellos estando al lado de él no lo revientan. Échale agua. ¿Te parece a los jefes de God of War? Dale caña, dicen. Y llegase a campanita, ustedes oye. Esa parte es similar cuando tuvieron que tocar al protector de la reina.
O este, al Locus. Al Locus con las lances en la vara. ¿A qué te refieres? Saludos, Samuel, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos. Buenas tardes, espero que estés bien, ¿cómo anda? Llegaste justo en mero momento, en el final. Ya estoy en el final ya. ¿Cómo puede ser? Ah, está bien, ya me asusté ya antes, no me digas que ese Spirit Bomb reventó a los 5. Me asustó ya antes, puede ser. No le baja la vida. Saludos, Gordo, Final Time, así mismo, ¿eh? Al estilo Ghostbuster, Casa Fantasma Time. Habiendo uno allá abajo, ¿vieron? Habiendo uno allá abajo que lo puede ayudar. Tengo que venir yo a rescatarlo. Need some help here. That's the stuff. Don't let it power up. Don't let it recharge. Se carga el condenado. Poniendo feo ahora. Feo. Dale, hombre, que está al lado mío. Es porque digo que los Ghostbusters no sirven. Viéndome al lado, viéndome al ladito ahí. Mira, que vivimos un momento y yo te puedo revivir los demás. No, ocupa de un payaso me morí. ¿Cómo estás, Gordo? Aquí sufriendo con estos compañeros que yo me cargo en este juego. Que son, a mí me dicen el paramédico ahora. Pues tengo que estar viviendo en vez de estar que me estén ayudando. Ay, Dios mío, qué troleada. Es divertido cuando reviven. Bueno, en mi caso, para mí es divertido porque yo sé que lo tengo que revivir. Porque ya tú has visto, ellos no me ayudan. Mira, ya se cargaron a uno. Hey, over here.
Ya reventaron a uno sin pensarlo dos veces. Ahora yo tengo que ir a rescatarlo. Ellos estando al lado ahí. Ahora me reventaron a mí y a otro más. Nos dio un dulce sueño. Se subió la vida el condenado. Se sube la vida. Mira cómo se sube la vida. Oh, puedo reventarlo. Ya están al lado de él. Vieron que está al lado de él. Pues digo que son inútiles porque no me ayudan. Yo estoy solo literal en este juego. El mecanismo de este juego, verdad, está fatal. Cuatro compañeros y no dan para nada. Verdad que la mecánica de este juego está fatal. Oh, ya le bajamos la mitad, mi gente. Ok, ¿dónde va a ser? Ok. Entonces hay que destruirlo. Ya se han destruido dos. Ya está en la mitad de nuevamente. Dice Cam, bueno, ya vimos que sería muy bien para médico, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo creo que yo debería dedicarme a eso. Y si tú supieras que, ¿verdad? Yo estudié algo de ciencia, ¿sabes? Un bachillerato en química con concentración de química ambiental. Cuando en la escuela estaba indeciso qué estudiar, sabía que iba a estudiar algo de ciencia, porque siempre me llamó la atención. Lo primero que yo iba a estudiar era asistente dental. Ah, espérate, me destruí esto. Ok, ya estudió uno, muy bien, perfecto. Yo estudié asistente dental, pero donde estaban dando el curso, o ese estudio universitario, estaba lejos donde yo vivía, pero lo eliminé. Pensé ser paramédico, y fíjate, ser paramédico no estaría mal. Pensé enfermero, pero no soy una persona, me gusta estar encerrado. Como saben, en un hospital no me gusta estar encerrado. Es una persona que siempre me gusta estar moviéndome. El descartelo del hospital, porque a mí eso de hospital, estar metido, no me gusta. Y en lo personal, yo no...
Yo para mí un hospital se necesita. Y pues descarté eso. Después pensé algo de mecánica, pero contar no mecánica. Eso rápido me arrepentí. Hasta que me decidí por química. Ok, ya. Creo que ya pudimos destruirlos casi todos. O no sé si salió otro más. Pero me gustaría volver a estudiarlo, honestamente, en lo personal me gustaría volver a estudiarlo. Si se me da la oportunidad de volver a estudiarlo, lo haría. Aquí estoy de paramédico otra vez. Salvando vidas. Están azotando. Si no me levantas, brother, nos vamos a reventar y tú eres el único que queda. Ante, brother. Está feo. Si no revive o no me revive a mí, se va a poner feo. Ok, tiene que estar herido. Está poniendo feo cada vez más. ¿Dónde está el otro? Ok. Lo está tirando con todo, como que ya le queda la última línea de vida. ¿Dónde está el loco ese? Vale, vamos a darle con todo, mi gente. Dispárale, dispárale. No creo que quede nada. Ya lo que queda una línea, mi gente. Ya. For breakfast. I'm deactivating the cross stream governor. I never thought I'd say this again. Cross the stream! So long, we Game Bowser. We eat gods for breakfast? Too much, you think? No, I liked it. Uy, los tortolitos. I've got you. Y leyendo qué onda, mi favorito streamer de la Florida, mucho apoyo de California, como siempre, carnal. Saludos a este Richie, mi hermano, espero que estés bien. Fuerte abrazo, mi hermano, de la Florida. ¿Qué, cómo te va todo, mi santo? Y digas este champo, entonces. ¿Y? Al igual este campanita, gracias por todo eso. Lead de 60 segundos. Gracias, Hitchy, por tu eso like. Al igual, gracias por compartir el envío, mi hermano. Gracias, Hitchy, Chan, por todo eso, GG. Y gracias también, Hitchy, por tus 163 días, apreciado. Dice campanita, espectacular, maravilloso reto, rescate logrado, así mismo, ¿eh? ¡Uy!
El besito. La canción escuchada ahora es que... Ahora es que... Vamos a Ghostbusters. Y gracias Tony por eso y gracias por tus 386 días, mi hermano. Me costó de verdad, como ustedes dicen, me costó, como vieron, la parte de Cupido, la poca ayuda de mis colegas aquí, Ghostbusters, los cazafantasmas. Me convertí en paramédico de momento. No, de verdad que fue un reto, pero lo logramos. Lo logramos así, de verdad que lo logramos el día de hoy, mi gente. De verdad que sí, lo logramos con broche de oro. Es más, esto merece la de Mortal Kombat. A bailar así mismo, ¿eh? You're not gonna fire him after everything he's done. Están hablando ahí no, ellos. Of course not. Lewis has been scouting locations, and I think we're prepared to offer a potentially lucrative Ghostbusters franchise in either Chicago, Los Angeles, or Cincinnati. Así sale algo al final, a ver. So, are you ready to expand the Ghostbusters family on a semi-equitable basis? A ver si sale algo al final. And we're a very cool uniform. Financing is available. So, cadet, what do you say? Bueno, ¿y qué tal, mi gente? ¿Qué tal le estuvo el gameplay de Ghostbusters? ¿Qué tal le estuvo? A mí de verdad estuvo bastante bueno, de verdad que estuvo bastante chévere. Me gustó, honestamente. No sabía que yo tenía una joyita tan brutal como esta, ¿verdad? Yo estoy en duda cuándo fue que yo lo compré, si fue en el 2019 o el 2020 o 2021. No estoy seguro, pero llevo ya años con él. Ahora jugar D-Max. Ahora yo voy a comer, mi hermano. Yo tengo una hambre. Este jueguito me dio hambre. Pero hablando de D-Max, lo tengo para el domingo. So, el domingo en la mañanita nos vamos con D-Max. So, mañana nos vamos con una sorpresita. Tengo una sorpresita, mi gente. Mañana vamos al inicio una sorpresa. Es un juego para mí súper especial, de verdad. Que para mí ese juego lo hizo Rare. El último juego de Rare en conjunto con Nintendo. Antes iba a llamar Dinosaur Planet, pero se terminó llamando como Star Fox Adventure. So, mañana, mi gente, nos vamos con Star Fox Adventure. Nos vamos con todo. Bro, voy a estar transmitiendo la mejor calidad posible, mi gente. So, ese juego para mí es muy sagrado. Para mí es un juego que marcó mucho mi infancia. Lo jugué muchísimo. Y hasta el día de hoy, cada vez que lo veo, siempre encuentro una magia, algo tan bonito. So, nos vamos con Star Fox, mi gente. Star Fox Adventure. Lo iba a jugar la semana próxima, pero al finalizar Ghostbusters, so tenemos más tiempo para disfrutarlo. Ese juego, de verdad, van a ver los gráficos, van a ver la calidad de la Nintendo GameCube. Ahí nuevamente Rare le demostró a Nintendo que sí se puede, que no solamente la tierra nipona o Japón, porque como bien saben, Nintendo es de Japón. La tierra nipona no son los únicos que hacen buenos juegos. So, esta compañía, que fue en sus tiempos una compañía británica, demostró ser que se puede hacer buen juego. Por ejemplo, con Donkey Kong Country, Conker, Banjo Kazooie, Banjo Tooie, 007 Golden Age.
Perfect Dark y y con Star Fox. Ellos hicieron muchos juegos con la Nintendo, ¿verdad? Hicieron bastantes juegos muy buenos. Pero mañana nos vamos con ese, mi gente. Mañana nos vamos con ahora sí. Nos vamos mañana con Star Fox Adventures con todo, mi gente. Estoy leyendo. Dice Campanita, me encantó muchísimo. Gracias, no, a la orden, de verdad, Campanita. Lo vamos a cambiar aquí rapidito. Voy a dejarla en la cámara ahí. Uepa, ahora sí. Estoy haciendo unos cambios. Me olvidó cambiar la cámara aquí, pero vamos a cambiarla aquí rapidito. Ahora sí. Bueno. Ahora sí podemos hablar, mi gente. So, mañana, mi gente, nos vamos con, como mencioné, con Star Fox Adventure. So, nos vamos con todo ese juego, como mencioné, un juego sagrado para mí. Un juego que, de verdad, vale la pena que ustedes lo vean, porque, de verdad, van a disfrutarlo. Tremendo juegazo. Los escenarios, cada área es bellísima. De verdad que no hay palabra que yo pueda mencionar de Star Fox Adventure. Es un exclusivo de la Nintendo GameCube y de Nintendo. Y el último juego que fue en colaboración con Rare y Nintendo. Como bien saben, pues saben lo que pasó con Rare. Nintendo no los compró, que era lo más lógico para esos años, ya que ellos hacían un dúo dinámico bien brutal para esos años. Pero pues, como bien saben, ya saben lo que pasó con Rareware, que después se convirtió en Rare, que Microsoft los compró. Es decir, leyendo, dice Richie, así está, empezamos con tu segundo año. Arriba, gordo loco. Así, mi hermano. So, ese va a ser mi sorpresita, mi gente. De regalo de mí para ustedes. Como bien dije, este año se lo voy a dedicar a ustedes. Bueno, siempre yo se lo estoy dedicando a ustedes todos los gameplays, pero esta semana especial, que estamos celebrando de mis 2 años de la página, yo voy a dedicarle este gameplay para ustedes. Ese es el aprecio que le tengo a ustedes, para que ustedes disfruten buenos juegazos. Dice Campanita, qué delicia, disfruten su sagrado alimento con muchísimo provechito. Que hace este Campanita, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y a compartir con la familia. Dice Chan, bastante bueno. Dice Campanita, hasta luego, chicos y chicas. Cuídate, Campanita. Gracias por estar de principio a fin. Me viste sufrir aquí con lo de los cupidos y con la poca ayuda de mis compañeros aquí, Ghostbusters, pero se logró. A pesar de todo, se logró. Dice Chan, nos vemos mañana. Nos vemos, Chan. Cuídate muchísimo. Gracias por estar un buen ratito aquí. Al igual este Richie, Tony, Tío Blue, Emma, que donó estrella, que muchísimas gracias a mi colega Emma. Pasen a apoyarla, mi gente. Se llama Emma RGRG. Es tremenda streamer, tremenda persona. Es de Colombia, tremenda colega. Y también Richie, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Y demás comunidad gamer. Bueno, mi gente, gracias por sus likes, por sus compartidas, por sus estrellas, por su apoyo. Y de los nuevos followers, bienvenido a Famigo Gordo Locus Gaming. Y bueno, nos estaremos viendo mañana, si Dios lo permite, mi gente. Se me cuidan. Saben que los quiero muchísimo. Gracias por siempre apoyarme en todo lo que le brindo aquí a ustedes de contenido. Bueno, nos estaremos viendo mañana, si Dios mediante. Mi gente, se me cuidan. Linda noche, lindo día o linda tarde de martes. Y bonito inicio de día de mañana, que ya mañana es ombliguito de semana, ya mañana es miércoles. Así se está yendo el tiempo, mi gente, súper rapidísimo. Bueno, nos veremos a próxima. Me cuidan, mi gamer. Muchas bendiciones.